Español fabuloso. Bajkowy hiszpański. Bienvenidos. Witajcie. Bolivia. Bolivia. Los niños y el fuego. Leyenda boliviana del origen del fuego. Dzieci i ogień. Boliwijska legenda o pochodzeniu ognia. ¿Es posible la vida de las personas sin el fuego? ¿Cómo podríamos iluminar nuestras casas de noche y calentarnos durante el invierno? Czy życie ludzkie jest możliwe bez ognia? Jak moglibyśmy oświecić nasze domy w nocy i ogrzać się zimą? ¿Te imaginas un diluvio universal, lluvia y lluvia abundante y la tierra toda cubierta de agua? Czy możesz wyobrazić sobie wielki potop? Deszcz i ulewę oraz całą ziemię pokrytą wodą? Esta es la experiencia vivida por los protagonistas de esta historia. Dos niños y un sapo, quienes lograron sobrevivir al diluvio universal. ¿Cómo crees que lograron crecer y alimentarse? Oto wydarzenie, jakie przeżyli bohaterowie tej opowieści. Twoje dzieci i ropucha, którym udało się ocalić z wielkiej powodzi. Jak myślisz, jak dorośli, jak zdobywali pokarm? Vocabulario. Słownictwo. Personajes principales. Główne postacie. El niño. Chłopiec. La niña. Dziewczynka. El sapo. Ropucha. Agradecido. Wdzięczny. El tiempo atmosférico y fenómenos naturales. Pogoda i zjawiska naturalne. Nublarse. Pochmurnieć. Llover. Padać deszcz. El río. Rzeka. Desbordarse. Wylewać się. Inundarse. Powódź. El diluvio. Potop. La hoguera. Ognisko. El fuego. Ogień. El trozo. Kawałek. El carbón. Węgiel. La brasa. Żar. Encendido. Płonący. Una piedra. Kamień. Una roca. Skała. Un agujero. Dziura. Alimentos. Żywność. El pescado. Ryba, ale to nazwa używana, kiedy ryba jest do jedzenia. El pez. Ryba. Me gusta el pescado a la plancha. Lubię ryby z grilla. Hoy tenemos pescado para la cena. Dzisiaj mamy rybę na obiad. El pez nada en el agua. Ryba pływa w wodzie. Los peces comen algas. Ryby jedzą glony. El maní. Orzech ziemny. El arroz. Ryż. El ají. Papryczka chili. La papa en América Latina. Ziemniak w Ameryce Łacińskiej. La patata en España. Ziemniak w Hiszpanii. La arveja o guisantes en España. Zielony groszek. Una receta. Przepis. Una sopa. Zupa. La olla. Garnek. El barro. Glina, błoto. Cocinar. Gotować. Los niños y el fuego. Hace mucho, pero mucho tiempo, en una pequeña región al sur de Bolivia, y
vivían los chiriguanos, una tribu de gente muy pacífica. Los chiriguanos nunca se peleaban con nadie. Ellos se dedicaban a la pesca y la caza. Todo el tiempo tenían hogueras encendidas y sabían usar muy bien el fuego. Por eso tenían deliciosas recetas. Muchas veces quedaban trozos de carbón y brasas encendidas. Pero un día, de repente, el cielo se nubló y empezó a llover sin parar. Los ríos se desbordaron y la tierra se inundó. Tristemente, todas las personas y animales murieron. Solo se salvaron dos niños y un pequeño sapo. Cuando dejó de llover y salió el sol, los niños podían pescar. Había mucha agua y peces. Pero no tenían fuego para cocinar los peces. Y ellos no querían comérselos crudos. El niño y la niña no podían encontrar la manera de hacer fuego. De pronto salió un sapo de entre las piedras. El sapo había escuchado a los niños y sentía dolor por todo lo que les había pasado. La niña estaba muy sorprendida al ver que el sapo había sobrevivido al diluvio. ¿Cómo sobreviviste al diluvio? Le preguntó ella. Me escondí en un agujero dentro de una roca, les dijo el sapo. Y añadió, tengo algo para ustedes. Miren, son dos trozos de carbón encendidos. ¡Qué maravilla! Ahora podemos hacer fuego, dijo el niño muy contento. La niña se sentía muy agradecida con el sapo. Pero, ¿cómo has podido conservar el carbón encendido? Le preguntó la niña al sapo. Puse en mi boca los trozos de carbón y los soplaba todos los días para mantener la brasa encendida. No sabemos cómo agradecerte lo que has hecho por nosotros, dijo la niña. No tienen que hacer nada. Yo hice lo que debía, respondió el sapo. Y desde aquel momento, los niños pudieron hacer fuego para iluminar la noche y cocinar sus deliciosas recetas. Como la niña se sentía muy agradecida con el sapo, le propuso al niño una idea estupenda. Juntos cocinaron una deliciosa sopa para el sapo, algo así como una sopa de maní. Tomaron algunos peces, agua, ají, maní, arroz, papas y arvejas. Pusieron todo en una olla de barro que habían hecho gracias al fuego. Al sapo le encantará esta sopa. Será picante porque el sapo tiene una boca muy resistente al fuego. Así podrá recordar los días cuando tenía en su boca los trozos de carbón para nosotros.
se dijeron los niños mientras se ponían manos a la obra. Todos comieron la deliciosa sopa de pescado y maní. El sapo vivió feliz al lado de los niños, que crecieron y tuvieron una familia numerosa. Así, la tribu de los chiriguanos volvió a revivir. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin. Español fabuloso. Pejkowi hiszpański. Nos vemos en Perú. Widzimy się w Peru. Adiós. Papá. Pa.